Agente Martínez, el cofre está ahora en sus manos. Es su deber protegerlo. En caso de verse en peligro, entréguelo a otro escritor. Entonces, está todo en orden. Sí, perfecto, pero repasemos las tareas una vez más. Llamada código negro. Llamada código negro. Llamada código negro. Llamada código negro. ¡Negro! Buenas tardes, señor intendente. Buenas tardes. ¿Dónde está el cofre? En un lugar seguro, señor intendente. Sin el cofre no podemos hacer nada. Nada de nada. Hace unos minutos me llegó información que afirma que ellos saben dónde está y que vienen a apoderarse de él. Protéjanlo. Mar del Plata no puede perderse este festival. ¿Cuento con ustedes? Por supuesto, señor intendente. Manejamos los mismos informantes. De eso se encargó el agente Martínez. Entonces, no me queda más que desearle suerte. Buenas tardes, señores. Fin de la comunicación. De ahora en más, hay que confiar en los agentes. No queda otra, en todos y en cada uno de ellos, ¿eh? Ah, pero van a cuidar el cofre mejor que nadie. Ojalá. Estos no son ni gladiadores ni agentes. Son escritores. ¿Estás seguro? Si algo hace falta para ser escritor, es tener coraje. Soy Guillermo Martínez. Lo tengo yo, sí. Pero no creo que pueda conservarlo por más de 2 días. Es que me siguen todo el tiempo. No, me parece, te lo hago llegar yo por un medio seguro. Mario, justo ahora me viene a romper las bolas con esto. Thank you.
caído, nadie suspira por mí. Es una persona muy insistente y salvaje. Dígame, ¿qué es ese pájaro, ese halcón que a todos tanto interesa? Supongo que no le digo nada al respecto. ¿Entonces haría algo salvaje e imprevisible? Cut it out, Sam. Well, should we be getting down to the hall? Harry, what is it? The stuff that dreams are made of. Huh? Estudios. Aquí se encuentra el escritor 7 Cases, por favor, estamos en vivo, ¿qué nos puede decir de todo esto? ¿Qué te puedo decir? Mirá, esto es una cosa de locos, es increíble, me llamaron, mirá cómo está todo, no tengo ni seguro ni nada, una locura, una ¿Usted locura. Piensa que fue un accidente o podemos hablar de un atentado? Pero qué sé yo, no sé, puede ser, a ver, algunos vecinos me dijeron que hubo gente merodeando durante toda la noche, no sé qué pudo haber pasado, pero es increíble lo que pasó. ¿Había gente en la casa? No, gente no, no había ninguno de mis queridos, pero lamentablemente estaban mis libros que están llenos de gente. Es terrible lo que pasó, no lo puedo creer, mirá. ¿Usted? No quiero saber nada. Muy mirá, bien. Perdóname, no quiero hablar. Bueno, volvemos a estudios, ya se escuchan las sirenas de los bomberos llegando al lugar. Muchas gracias. Las cosas se están poniendo difíciles. Pero hay que seguir hasta el final, María Inés. Hay que cuidar el cofre. Y a Sabachi. Los peores augurios se han cumplido. La amenaza está tras el cofre. Ustedes ya saben que se trata de una organización muy antigua que participa en casi todas las formas del delito. Se sospecha que han estado detrás del 90% de los crímenes sin resolver en los últimos 250 años. Sabemos que fueron miembros de la amenaza quienes en 1953 esparcieron el síndrome de la página en blanco en las Islas Fiji y han hecho fracasar festivales en más de 250 países. No tienen escrúpulos y son capaces de cualquier cosa. Muchas gracias, agente Rosende. Dependerá de la destreza de quien lo tenga. Ese es el asunto. ¿Quién lo tendrá? Vamos con algo de información.
La policía ha reportado el robo de un camión de caudales y el incendio intencional de 4 librerías en la ciudad. Aparentemente, todos estos hechos han sido cometidos por los mismos sospechosos. Deben ser ellos, no hay dudas, están por todas partes. Pero ahora, para relajarnos, escuchamos un poco más de eso. Me tenías preocupado. Los tenía que perder, tuve que cambiar el punto de encuentro. ¿Estás preparado? ¿Acaso tengo alternativa? Nadie tiene alternativa, hay que hacerlo. Sabes a quién se lo das después, ¿no? Manténelo con vos todo el tiempo que puedas. Sánchez, venga, por favor. Tenemos un herido grave. Primero, acá la doctora soy yo. No pudieron. Tranquila, tranquila que todo va a estar bien. ¿Sí? Para dejarnos que nosotros nos ocupemos. No te preocupes. El cura todavía no lo vas a necesitar. ¿Qué va a hacer el cofre? ¿Cómo que no lo tiene? Alcancé a dárselo a Coco.
Eran cientos, nos perseguían, venían pisándome los talones. Sí, casi no los logro. Creo que está en peligro. Algo que hacer, algo hay que hacer. Por favor, tranquilíceme por lo menos ahora. Así no, por favor, algo hay que hacer. Estamos presenciando, señora de Lourdes. Te pido que te calmes, Rodolfo. En peligro. Yo te voy a decir lo que haremos. Vamos a hacer el plan de extremo Z entonces. Me temo que sí. Sí, Rodolfo. Ya es nuestro.
así, el plan Extremo Z finalizó con éxito. El contenido original está nuevamente en el cofre. Cuando venimos al intendente, ¿sos salvo? ¿Puedes disparar?